la tarde de Pop Radio 101.5 Red Hot Chili Peppers. Nunca los invites a comer porque Red Hot y Flía, y te sale un guital, como esas reuniones que hace Eddie en su casa. Impresionante, claro. Hola Diego, equipo de Paga Dios, ¿cómo están? Voy a tratar de ser sintético, pero hoy me chocan dos sensaciones. Por un lado, la tristeza por el aniversario número 10 de la partida de Cerati, pero por otro lado me invade una gran alegría por la reunión de los Piojos, y las dos cosas se conectan en un punto, porque con Cerati procrastiné siempre ir a verlo y me quedé con las ganas, y acá, bueno, eso me dejó una valiosa lección, que recitar al que pueda ir, tengo que ir, así que ahí estaré en mi primer ritual. Muy bueno, no, bueno, qué lindo, qué interesante. Bueno, efectivamente hoy se cumplen 10 años de la partida de Gustavo Cerati. Estábamos pensando en una especie de Cerati para armar o de desarticular, digamos, a Cerati en 10 Gustavos, ¿no? 10 Gustavos distintos, aprovechando estos 10 años como excusa para pensarlo, ¿no? Desde distintas maneras, pensarlo en su recorrido, pensarlo en, bueno, en todo lo que fue constituyendo a lo largo de su vida. Acá estamos escuchando Te Hacen Falta Vitaminas, es una de las canciones del primer disco, un disco que cumplió 40 años. Este año hace muy poquito, el 27 de agosto, el día de la radio también, y que de alguna manera me parece que nos conecta con un Cerati que no había pensado, que es el Cerati visitador médico, que mucha gente no sabe que fue su primera chamba. ¿En serio? Su primera chamba, visitador, que nombramos a los visitadores médicos. ¿Era sodero? No. era visitador médico, y además, bueno, estaba estudiando diseño, finalmente se dedicó a la carrera de músico, y bueno, y esta es la primera aparición de Gustavo, ¿no? Te Hacen Falta Vitaminas, el primer disco de Soda Stereo, en donde aparece la banda y él, bueno, entra en la escena de la música con mucha fuerza. Podríamos pasar a un segundo Gustavo, un Gustavo 2, que ya tiene que ver con esta otra música, Cuando Pasa el Temblor, el primer gran éxito afirmado ya como una figura constitutiva del rock argentino. Tan seguro de sí mismo que el segundo disco ya dicen, lo produzco yo, lo producimos nosotros. El primero había sido Federico Moura, recién lo nombrábamos también. Este dijeron, no, ahora nosotros, somos Soda Stereo, ¿no? Porque antes hablábamos de la rivalidad Redondos, Soda, pero digo, Soda tiene que ver con Los Abuelos, tiene que ver con Virus, tiene que ver con toda una escena, ¿no? Que apareció, y entonces sí. Es como, ¿y estos? Y con los twists y con tantas cosas, ¿no? Que pasaron todas en simultáneo en la década del 80, también una explosión que tenía que ver con dejar atrás la dictadura y que empieza a aparecer una manera distinta de hablar en el rock, ¿no? Que tenía más que ver con festejar, con celebrar, ¿no? No, que no todo fuera un mensaje denso, sino también un poco, claro, un poco de frescura, ¿no? Algo de la primavera democrática se filtraba también en todas estas canciones. Bueno, fueron una bandera de esto los Soda Stereo, sin duda alguna, y en este segundo paso de su segundo disco dan una prueba cabal de que están para mucho, y esta canción les abre un camino muy importante, tan importante que deriva también en una especie de tercer Cerati que ya aparece temprano, que es el Cerati con Soda tratando de pegarla afuera y convirtiendo esta canción ya en una canción en inglés. Increíble. Tratando de meterse en el mercado inglés, sobre todo, por supuesto también en el norteamericano, con una canción que fuera en su mismo idioma. No se solía girar tanto antes, ¿no? Y ellos hacen una gran gira por Latinoamérica o van a México, algo así, en un momento. Exactamente, y eso nos lleva, si querés, al Cerati número 4, que es el Cerati de signos, embajador. Embajador total, con su banda Soda Stereo, de la música rock en toda Latinoamérica, llevando esta música que representaba también no solamente, ¿no?, un género anglosajón que bajó a la, sino también una forma de pensar de todos los jóvenes en el mundo completo, una forma de pensar desde la contracultura en el mundo completo y de pararse de otra manera, separándose de las generaciones anteriores. Entonces abre un camino en toda Latinoamérica realmente muy, muy, muy importante Soda Stereo. En estos Ceratis que estás mostrando a 10 años de la partida física, ¿no?, de la desaparición física de Gustavo, ¿te acuerdas que el otro día hablábamos del afiche de Amando a Maradona, que es, sí, 11 Maradonas? 11 Maradonas. Hay un Cerati en particular donde ya se despliega como un fuera de serie del virtuosismo, de cómo cantaba, desde lo instrumental. Digo, ese Cerati que es como
el músico. Sí. ¿Aparece desde el primer Cerati o lo tenés tipo en el cuarto, en el quinto? No, no, yo creo que aparece desde el primer disco ya y todo el mundo pudo ver, me parece muy rápido, que no solamente era un pibe que tocaba la guitarra increíblemente bien y cantaba muy, 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 muy bien. De hecho, ya venía de tocar, bueno, en un montón de otras bandas anteriores. Digamos, Soda Stereo no es su primer proyecto, ya había tocado con un montón de otra gente y ya lo llamaban porque sabían, ¿no? Que lo llamaban, como era muy chico y ya tocaba como un músico profesional. Y entonces, bueno, ya desde el principio ese talento se veía, sumado que también tenía un gran talento para la cuestión de la mercadotecnia, ¿no? Eran pibes que estudiaban publicidad. Estaban pensando cómo se vestían, cómo se peinaban, cómo se mostraban ante el mundo, de qué hablaban, ¿no? Todo eso estaba, los colores que usaban, todo eso estaba muy pensado, y creo que colaboró y mucho con el éxito de Soda Stereo. Este Cerati embajador, de alguna manera, lo emparenta con Gardel. Uno podría, y esto lo dice Tweety González, de alguna manera vincularlo con Gardel, en el sentido de que Gardel también fue un tipo que llevó el tango, la música de la Argentina, por Latinoamérica para constituirlo en un género importante dentro del continente. Y si Gardel no hubiera muerto, tal vez hubiera habido mucho menos cumbia, mucho menos otros géneros, mucho menos salsa, mucho menos cosas, y un poco más de tango en Latinoamérica. Pasa que se nos quedó. Dale, Eddie, me hiciste muy, muy tener un nudo en la garganta, casi salir una lágrima, loco. Estoy manejando cuando nombraste al Cerati número 4. Nada, chicos, buen programa. Nada, los extraño la tarde. Abrazos. Gracias, gracias por estar ahí. Gracias por compartir este rato. Bueno, ahí estábamos, ¿no? Con el Cerati embajador, el Cerati Gardel, que nos lleva al Cerati, al quinto Cerati, ¿sí? Que es el Cerati Beatle, podríamos decir ya, ¿no? Ya es el Cerati estrellato total, los Soda Stereo figuras absolutas, ganándose el continente, llegando a Chile, llegando a Perú, llegando a Colombia, con un nivel de histeria, ¿no? Fanáticos, fanáticas persiguiéndolos, no dejándolos subir a los autos donde tenían que subir, salir de los hoteles, entrar a los hoteles, tratando de arrancarles un pedazo de ropa, un mechón de pelo, cualquier cosa que pudieran tener, porque les generaba una desesperación de la Beatlemanía. Claro. Ni más ni menos a que eso. A mí envidia, ¿no? No desesperación. A mí envidia. Yo creo que bueno, hay una historia muy famosa de, bueno, una chica que se les aparece por los ductos de ventilación del hotel en donde estaban parando, ¿no? Ya había una cosa de querer llegar a ellos de cualquier manera. El famoso tratamiento de conducto, ¿no? Tratamiento como la de chica de la noticia de antes. Estoy pensando si esos mismos chicos después más grandes no fueron a Miami este año tratando de entrar al estadio para ver la final de la Copa América, ¿no? Colombia, claro. Es la misma metodología. Bueno, y pensando en el Cerati Beatle un poco, también pienso que de los poquitos covers, ¿no? Las poquitas versiones que Soda Stereo hizo de otros artistas, de otros músicos, es famosa su versión de She's So Heavy. Ella es tan cargosa, diría la banda argentina, que la hicieron en aquel famoso concierto, ¿te acordás? De la 9 de julio, 250.000 personas, una cosa extraordinaria. Lo que nos lleva ya al nuevo Cerati, el Cerati número 6, que es el Cerati de los récords totales, ¿no? Que es este. El Cerati de Canción Animal. Ella durmió al calor de las masas. Pico máximo de venta, de popularidad. Mientras, si no quieren llorar, no vean en YouTube en este momento en vivo las fotos que estamos mostrando, ¿no? Son todas de llorar. Pensé en escribirle. Bueno, un momento de mucho éxito. Miles, diría millones de dólares entrando, ¿no? La mejor época del CD, además, ¿te acuerdas que se vendían los CDs? Era una cosa de locos. La industria también, la industria musical en su mejor momento. Y Cerati ahí, parado 20 metros arriba de las nubes, ¿no? Mirando cómo todo sucedía. Nada más queda. Mientras en paralelo le empezó a pasar algo que tenía que ver con su vida personal, que es que, como revela la canción T para 3, su papá se enfermó, su papá se enfermó. O sea que en el pico máximo de, ¿no?, del estrellato y del éxito y de lo que debería ser la felicidad para un artista, que es conseguirlo todo, también le llega
Por otro lado, la tristeza y la angustia de ver a su papá enfermo, su papá que, bueno, termina falleciendo a principios del año 92 y queda retratado históricamente para siempre en la canción T para tres. Juan José Cerati, el papá de Gustavo, no solamente era el papá de Gustavo, sino que además era alguien importante en la empresa de Soda Stereo, ¿no? Acompañaba y manejaba mucho cuestiones que tenían que ver con el movimiento de la banda. Y es curioso que después de esto, del éxito total, del éxito absoluto, llega el Cerati número 7, que es el Cerati de vanguardia. Claro. Siempre fue vanguardia, pero en este caso como llevándola todavía un poco más allá, tanto más allá, que este que fue su próximo disco, que se llamó Dynamo, fue un disco que terminó en las bateas de saldos, ¿no? Vendido por mucho menos de lo que valía cualquier otro CD. Este programa de Cerati, les cuento que cuando voy a hacer algo, ponerle que estoy yendo con el auto, si suena una canción de Soda, de Cerati, quiere decir que me va a ir bien. Así que estoy emprendiendo una etapa muy puntual de mi vida en cuanto a lo laboral, y que me aparezca todo esto de Cerati me pone tan buena onda, y justo mañana tenemos un viaje. Así que gracias, gracias, gracias totales. Marcela de Bursaco. Qué grande, Marcela. Venite, bueno. Eddie, venite. Un beso. Venite con los titiriteros boys, venite, y titiriteros girls, ¿viste? Es rico, Marcela. Es rico, se pone rico. La mejor de la suerte para vos. Este Cerati también es el que le abre la puerta a toda una nueva generación de músicos y de artistas. Alguno recordará las presentaciones de este disco en el Estadio Obras, en donde día a día iban apareciendo algunos de los músicos de la nueva generación, como Babasónicos, Los Brujos, Tía Newton y otra tanta cantidad de artistas que a los que Cerati habilitó en sus propios conciertos para mostrarlos ante el público y decir, bueno, mira, acá está pasando algo, acá hay algo nuevo. Y está bueno darle bola. En el medio de todo eso, los problemas de Soda ya eran profundos, ¿no? Ya había diferencias importantes, sobre todo entre Gustavo y Charlie Alberti, lo que deriva en el Cerati solista, ¿no? Que aparece antes de la salida del final de Soda Stereo, digo, con el primer disco de Gustavo Cerati con Daniel Melero, que se llama Colores Santos. Con el disco Amor Amarillo, que llegó después también en una especie de impasse de la banda. Y que se consagra con este disco que es brutal y se llama Bocanada. Hoy te busqué en la rima que duerme, con todas las palabras. Este es un disco que va a ser moderno para siempre. Viste que a veces confundimos, hablamos de no confundir champán con Gatorade. Claro. ¿No? Esto funciona así también, ¿no? Sepan todos que lo moderno no es lo nuevo, señorita. No es lo nuevo, señorita. No siempre lo moderno es lo nuevo. Pensaba que, bueno, no voy a descubrir nada, ¿no? Pero un artista que siempre buscó dentro de sí qué tenía ganas de hacer y cómo lo quería presentar. Nunca sí. Se quedó como en el lugar, porque él no era así. Quedarse en el lugar más confortable, más seguro y más como indiscutible. Totalmente, y tanto era así, tanto buscaba lo que realmente le interesaba, que mientras todo este proceso se daba, no todo el mundo sabe que Gustavo Cerati recibió una oferta de los músicos de The Police para hacer una gira global, ocupando él el lugar de Sting, con Andy Samberg y Stuart Copeland, digamos, los dos otros de la banda The Police, y él ocupando el lugar de Sting, hacía una gira por el mundo completo, ¿no? Mostrándose como una figura ya internacional. Él dijo, no, pará, yo estoy sacando mi disco solista. Yo ahora me voy a dedicar a Bocanada, y eso es lo que hizo. Y así se afirmó, ¿no? Como solista. Tanto que incluso el regreso de Soda, después esa burbuja en el tiempo que se armó, digamos, lo tenía él 100% en el centro de la escena. Quiero traer al Cerati, que también hacía cosas que no tenían sentido, porque nombrabas antes a Gardel, y igual que Sebas Weinreich, Cerati de chiquito iba a la cancha, iba a ver a Racing, hincha de Racing, sí. Como Carlos Gardel. Exactamente, claro, mira, sí. Y ahí hay una línea más que lo conecta. Quiero pegar un salto en el tiempo para hablar del Cerati eterno, ya, ¿no? El Cerati eterno y su influencia incluso en los músicos del mundo, que queda más que plasmada en esta versión de Coldplay. De música ligera. En la fascinación de Chris Martin y su banda. Por la figura de Cerati, por esta canción en especial. Qué lindo.
sé si tomamos dimensión del bruto homenaje que significa esto, ¿no? Pero realmente es muy importante y no es Chris Martin, no son los Coldplay los únicos que se mostraron, digamos, muy favorables a la música de Cerati, muy contentos y muy seguidores de lo que él viene haciendo. Estaba viendo hoy en el diario Página 2 una nota de mi amigo Jumber Vera Rojas que también menciona a la banda Cigarettes After Sex, que es una banda muy moderna que cada tanto viene, por suerte, a tocar a Buenos Aires. Su cantante, bueno, se definió, ¿no?, como muy seguidor de Gustavo Cerati, muy fan de Primavera Cero, que escuchábamos hoy más temprano. Danger Mouse, el productor y músico de Nueva York, a los que algunos conocerán por la banda Gnarls Barkley, ¿se acuerdan de Crazy? Bueno, y otras tantas canciones. Bueno, también se mostró muy conmovido con la música. Uno de los músicos de Gorillaz, el bajista de Gorillaz, es recontra fan de Soda y de Gustavo Cerati, y lo contó también. Es decir, que Cerati está de alguna manera, ¿no?, muchísimo más allá de lo que nosotros podemos contemplar en el panorama de lo argentino o lo latinoamericano. Ha llegado a lugares muy impresionantes. Hay una campaña muy fuerte para incluir también a Soda Stereo en el Hall of Fame, que hace varios años que se viene trabajando. Yo creo que en algún momento eso se va a dar, y hay muchos músicos y fanáticos de la música en el mundo descubriendo Soda Stereo, tal vez en un estadio tardío ahora, pero descubriéndolo a partir también de la fuerza de su música y de sus canciones. Tengo el Cerati final, podríamos decir, que es el Cerati número 10, es el Cerati de fuerza natural, ¿no? Y de hecho, casi como una ironía del destino, cuando Cerati hace este, que es su último disco, dice, después de este disco ya me puedo morir tranquilo, ¿no? Como de alguna manera vislumbrando lo que venía. Es este Cerati, el Cerati de Cactus, que es la canción que elegimos también hoy para recordarlo. Quiero decirle a Lionel Scaloni, que nos está escuchando, Scaloni, Eddie Babenco es argentino. Un cactus suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. En tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel. Y con solo invocarte voy a convertirlo en miel. En tu nombre. Tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Oh. Los médanos serán témpanos
Cualquiera. De esas que nos gustan a todos. Para Dios. Para Dios. En la pop. 101.5. Saint-Tropez es el jabón premium para tu piel, porque está elaborado a base de cremas, aceite de coco y manteca de karité. Y con 6 fragancias exquisitas. Saint-Tropez, tu piel divina a tu alcance. Saint-Tropez. En Bea, organiza tu semana. Todos los miércoles aprovecha un 30% de ahorro pagando con tu tarjeta de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación a través de Modo. Y los jueves aprovecha hasta un 30% pagando con tu tarjeta Visa del Banco Galicia a través de Modo. En Bea. Promociones válidas por septiembre del 2024 para las sucursales Bea del país. No acumulable con otras promociones y o descuentos. No incluye electro, carnes ni productos marca propia. Para más información, topes de reintegro y exclusiones ingresa a bea.com.ar. Se viene Lía. Ahí cuando me haga son muy ricas de verdad. Media tarde por aquí y Hamlet por allá. Lía todo el día, qué alegría que me da. Galletitas Lía. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas, sodio y calorías. Lo que necesitaba la hinchada. Un mate de hierbas serranas. De mi pago la más tomada. CBC, CBC, CBC. La más tomada. Uno no da más, yo soy una mujer grande. Ta, 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 ta. Que los piojos, que lo de Gustavo, hermoso, que lo de Oasi, que esto, que lo otro, y hay que elegirle el capitán a Scaloni también. ¿El Dibu o De Paul? ¿Motorcito o el Dibu? ¿El Dibu o De Paul? ¿Motorcito o el Dibu? Tu radio. 101.5. Tus días. La pop. La pop. La pop. 101.5. Vos sabés. Disfruta la experiencia única de CF Moto. Potencia, estilo y precisión en cada curva. CF Moto. Experience more together. Sin batería en el auto, Sermat es la que va. Va con vos a todos lados con la garantía que necesitas. En Mayorista Macro encontrás más de 400 ofertas como esta todos los días. Supremas de pollo congeladas por kilogramo a solo 4.689 pesos con 99. Con Macro, te alcanza para más. Promoción válida del 29 de agosto al 4 de septiembre de 2024. Condiciones aplican. Conoce más en macro.com.ar. Para Hinz, todos somos especiales. Soy Anabel Sánchez y te quiero contar que hay una Hinz para cada tipo de piel, con ingredientes naturales y vitaminas. Conoce cuál es tu Hinz y date a conocer. Escucha el nuevo sencillo de Dana, Platónica. Tónica. Disponible en todas las plataformas digitales. Esperando la carroza en el Teatro Broadway. Ay, no me diga. Ay, contá. Bueno, si decís que les cuente, les cuento. BBVA presenta Esperando la carroza. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del Broadway. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Vamos con Taraborelli Rentacar. Subite a ON de Action Energy. Siempre en Kentucky. Esperando la carroza. Che, no te remonte que no sos barrilete, Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Tus canciones. En la calle no hay por qué reír. Tu radio. 101.5. La pop. 101.5. Vos sabés. The legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 The present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Pharrell Williams haciendo Get Lucky. Si necesitas un servicio técnico confiable para tus impresoras y no lo encontrás, en VA Informática tenés la solución. Servicio técnico de impresoras, venta de insumos con 25 años de experiencia en el rubro, tecnología sustentable, la recarga ecológica, honestidad, garantía y resultados comprobables. VA Informática está en Roque Sáenz Peña 1119, a metros del obelisco. Si quieres comunicarte por WhatsApp, lo haces al 1-6721-2674. Y si no, en la web veainformatica.com.ar. VA Informática, profesionales que saben resolver. Es impresionante. ¿Cómo decís técnico confiable? Decís profesionales que saben resolver. ¿Cómo todo tiene que ver con todo? Porque se viene el partido de la escaloneta, ¿eh? Mañana, por eliminatoria sudamericana frente a Chile. Estoy mencionando esto porque de repente los jóvenes vivimos a mil, sí, con miles de ocupaciones, más las cosas que están pasando, y de repente te agarras la cabeza y decís, ¡la escaloneta! Claro que sí, eliminatorias sudamericanas, el partido se va a jugar en la cancha de River mañana a las 9 de la noche, Argentina va a enfrentar a Chile, no va a estar Lionel Messi, por ejemplo, algo que, bueno, es prácticamente sabido a partir de aquella lesión de Lionel en la Copa América, ese Leo llorando, ¿no? Como sí, un niño pequeño al que del se tobillo le cae maradoniano. Sí, con el tobillo así, como otra vez me hace acordar a mi tía Olga. Con el tobillo así durante un mes baldeó el patio y era más argentina que ninguna, sí. Impresionante. Si uno va a la tabla de las eliminatorias, se encuentra con Argentina primero con 15, Uruguay tiene 13, Colombia 12. Recuerden que en estas eliminatorias clasifican como mil. Es como eso, como el programa de Balá, ganan todos, porque van a clasificar los primeros 6, el séptimo va a repechaje y son 10 en Sudamérica. Hay que ser impeorable para no poder clasificar a la Copa del Mundo. Pero bueno, mañana juega Bolivia-Venezuela a las 5 de la tarde. A las 9 de la noche Argentina frente a Chile del Tigre Gareca. Atención, porque el viernes juegan Uruguay y Paraguay. Un partido que tiene la importancia, obviamente, para los uruguayos y los paraguayos, pero además va a ser el último partido de Lucho Suárez en la selección de Uruguay, con todo lo que eso significa, con ya Cavani renunciado.
y con Lucho Suárez, que por ejemplo fue campeón en el 2011, la Copa América aquí en Argentina. Pero es uno de... Yo cuando veía a Cavani y a Lucho Suárez jugando en la selección uruguaya, me daba que son como dos compañeros que tuviste en el secundario y llegaron. Que le decís, yo fui con ellos al colegio, no sabés sí. cómo jugaban. Y ver ahí a Lucho Suárez tan emocionado el otro día... Me quebró a mí también un poco, me emocioné, sin ser uruguayo mucho. Ni nada, pero no sé, es un tipo que lo quiero. Sabés que la otra vez hablando con Pichu, que le mandamos un saludo no a Cavani, Pichu Estraneo. No, claro, claro. Muy amigo de Cavani, Pichu, más amigo que vos, sí. Eddie. Nos contaba que el gol que le hizo Lucho Suárez a Inglaterra en el 2014 en el Mundial, Pichu estaba en el Mundial, fue el gol que más gritó en su vida como hincha, ya sea de Racing de Montevideo o de la selección uruguaya, estaba en el estadio, hace el gol Lucho Suárez y Pichu empieza alocadamente a rebotar por los aires. Primero quiere tirarle un trompis a un inglés que lo venía cargando y después siente que se desmaya, grita, queda difónico y Lucho Suárez hace un gol impresionante. Porque hay toda una teoría de que había habido un complot, porque Lucho Suárez jugaba en Inglaterra y los uruguayos todavía están convencidos que lo lesionaron a propósito en la Premier para que no llegue a enfrentarlos en el Mundial. Una cosa muy, pero muy linda. También dicen que Gardel era uruguayo. Digo, quiero sí. decir, uno puede ir desplegando distintas teorías, pero realmente es muy, muy gracioso escuchar a Pichu cuando cuenta eso. Uruguay, entonces, Paraguay, el partido donde se va a despedir Lucho Suárez. El viernes a las 22, Brasil-Ecuador y 22:30 Perú frente a Colombia. Colombia va a ser el próximo rival de Argentina, después de enfrentar a Chile. El martes que viene, 5:30 de la tarde, Colombia-Argentina, Argentina-Colombia en Barranquilla. Hay que empezar a acostumbrarse por ahí a un lío que no está todo el tiempo. Por eso, Dibu o De Paul a futuro como capitanes. A mí Dibu es mi debilidad, pero Motorcito comiéndole la oreja al árbitro es lo más rico. Tu plan de las tardes. Para Dios, con Diego de la Sala. En la Pop 101.5. ¿Cómo que tenés que irte? Siente mi llegar, solo menos en un rato lo que tenés para dar. Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo. No quieres sinceridad ni que te siga mintiendo.
Eddie. Qué buena onda, loco, que arrancaron a esa hora de la tarde. Me los perdí a la noche y la verdad que un golazo. Buena suerte. Los voy a estar escuchando. Un abrazo, Leo. Apaga Dios, que se diga. Recuerdo un recital de Mosh Dividido, cuando Soda Stereo iba a dar los 5 famosos recitales, que la hinchada decía somos todo dividido, Soda Stereo, la pelota, algo así. Y Moyo cuando termina dice, sí, pero más de uno acá debe tener una entrada. Y todo el público se entra acá de la risa. Divino. A la hora del almuerzo, hacemos para Dios. En la Pop 101.5. Para Dios. ¿Qué cobras? Pero antes, chequea qué le están cobrando. Todavía no sabemos ni qué cobró. Ni qué carajo cobró. Noticias. Último día para pedir los subsidios de luz y gas. Este miércoles vence el plazo para que los usuarios puedan pedir los subsidios de luz y de gas mediante la tarifa social. Aquellos que no se hayan registrado en el registro de acceso a los subsidios de energía van a perder el beneficio, lo que va a implicar un aumento significativo en sus facturas del mes siguiente. Detectan una red que usa el sistema financiero argentino para mover dinero de Hezbollah. Congelaron las cuentas de un ciudadano argentino y otro sirio luego de que bancos y una billetera virtual alertaran sobre transferencias sospechosas. Demandó un telo, vecino de su casa, y ganó. Jorge Ruiz vive en La Plata, llevó su reclamo a la justicia y hace 5 años obtuvo una indemnización de casi $24,000. Tuvo que probar el daño físico y psicológico originado por el insomnio y el estrés que le produjo el hotel alojamiento. Lo imposible es posible. Para Dios, en la Pop 101.5. Cermat es la batería que va. Va con vos a todos lados con 18 meses de garantía. Hace más de 60 años produciendo en Argentina. Cermat, la batería que va. ¿Querés reducir el estrés? ¿Necesitas un impulso de energía? Hormuz Patagonia es tu fuente diaria de vitalidad. Con una sola toma, libérate del estrés y encara tu día con actitud positiva. Encontranos en hormuzpatagonia.com y en las mejores dietéticas del país. Llegó la Semana Europea de Turista. Anda practicando francés, finlandés, portugués o neerlandés. Se dice así, ¿no? Bueno, como sea. Lo que sí sé es que vas a poder viajar a Europa con paquetes todo resuelto de 8 cuotas sin interés de $470. Así que entra de turista.com y aprovecha la Semana Europea. ¿Capiche? Viaja por tus emociones. Viaja de Turista. Empresa líder en paquetes turísticos. Bases y condiciones en deturista.com. Actiol presenta su nuevo repelente de insectos en aerosol. Su fórmula de larga duración protege hasta 6 horas de los mosquitos y contiene glicerina para cuidar tu piel. Descubrí Actiol en aerosol y en crema. En septiembre, viví el teatro. Sigue la cuenta regresiva para el final de Tootsie. ¡Sí! La comedia que bate récords de público en sus últimas semanas. Tootsie se despide para siempre. BBVA presenta a Nico Vázquez en Tootsie. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería de Lola Membrives. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Subite a Onde Action Energy, siempre en Kentucky. Septiembre, un buen mes para ver a Nico Vázquez. Llega la primavera para ver Tootsie. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Saint-Tropez es el jabón premium para tu piel, porque está elaborado a base de cremas, aceite de coco y manteca de karité, y con 6 fragancias exquisitas. Saint-Tropez, tu piel divina a tu alcance. Saint-Tropez. En Mayorista Macro encontrás más de 400 ofertas como esta todos los días. Azúcar clásica Dominó por un kilogramo a solo $730. Con Macro, te alcanza para más. Promoción válida del 29 de agosto al 4 de septiembre de 2024. Condiciones aplican. Conoce más en macro.com.ar. Una noche para conectar tu alma con la mejor voz del soul. Joss Stone, Elipsis Tour en el Movistar Arena. Yeah. 17 de septiembre, una noche imperdible. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. 3 cuotas sin interés para clientes BBVA. Move Concerts, 10 años moviendo emociones. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar.
¿Querés ganarte una camiseta firmada por Leo Messi? Vení a The Messi Experience y esa camiseta puede ser tuya. Más de 100.000 personas ya eligieron vivir la vida y carrera del capitán de la selección en una experiencia inmersiva e interactiva nunca antes vista. Entradas a la venta por Ticket Portal. Leer bases y condiciones en themessiexperience.com. Invita Mastercard BNA. Acompaña Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Cetrogar. Tus días. Tu radio. 101.5. Sabes. 3 de la tarde casi, que es el momento. Yo ahora en la oficina me imagino que siguen existiendo esas cápsulas, Eddie, esas cápsulas, esa de, la de Jorge de Clooney. Sí. La de George Clooney. Sí, sí, sí. Qué fachero como se tira el café encima, Sí, no, pero debe costar ahora ya una cápsula de esa. Te conviene comprar una cápsula para ir al espacio, me parece. Claro que sí. En el espacio justamente comen con capsulitas. También, qué aburrido ir al espacio. Aparte, los que fueron se perdieron a Chaca campeón en el 69. Es verdad. Todo mal hicieron. Y en este momento, así que digo, estoy para algo. ¿Viste cuando decís estoy para un dulcito? Sí. A esta hora, estoy para. Estoy para un Andrés. Para un bomboncito de Murano. Yo soy fanático, mirá. Sí. Kino Chicken. Kino Chicken. A ver, mirá, estoy para Andresito. Estoy para Andresito. Más dulce que esto no hay. Quiere romper las manos porque
Alta suciedad, qué lindo, Diego, me gustó. Me quería dar un gustito. Ya sé, sí. engorda, pero la cuerpa no es todo. No, no. Lo importante es lo de adentro. La sí. cuerpa no es todo. Y un poquitito más para seguir, ¿no? Eso también. Te da un dulcecito, es como te empuja un poquitito más, ¿no? Es un empujoncito más. Yo tengo mi bomboncito de Murano también, lo traje acá. Vos sos un ídolo. Lo voy a desenvolver acá mismo. Y traje esta canción que es muy popular antes de los Ramones. Por ahí mucha gente no lo sabe. Tiene versiones hasta en checo, en francés. Entonces fue un éxito en todos lados. También fue un éxito por los Ramones. Se llama Needles and Pins. Hermoso, Machu. Still it begins Needles and pins Because of all my pride The tears I gotta hide Oh, I thought I was smart I stole a heart Didn't think I'd do But now I see She's worse to him than me Let her go ahead Take his love instead And one day she will see Just how to stay clean And get down on her knees Oh, that's how it begins She'll feel those needles and pins Partner Why can't I stop And tell myself I'm wrong I'm wrong, so wrong Why can't I stand up and tell myself I'm strong? Because I saw her today. I saw her face. It was a face I loved. And I knew I had to run away, yeah. And get down on my knees and pray, yeah. That they go away. Still it begins. Needles and pins. Bueno, qué lindo los Ramones. Está todo pago hoy, Diego. Está todo pago. Para mira, Dios, con... este no me engorda a mí, Este era tuyo, Este era mío, mío. Pero además de que está todo pago al 11-6404-1015, quiero decirles que hoy regalamos dos pares de entradas para Tertagua. ¡Vamos! Sí, para la función de este jueves 5 de septiembre a las 8:15 en el Paseo La Plaza. José María Listorti, Pachu Peña, Sebastián Almada, no necesitan que les expliquemos absolutamente nada. Se juntan acá para hacer un espectáculo diferente, Tertagua Delivery de Humor, en el cual los vamos a ver desplegar esa batería de sketches, de sopilantes, los personajes de siempre, monólogo, música, todo puesto al servicio del humor. No te pierdas Tertagua Delivery de Humor todos los jueves en el Paseo de la Plaza. Entradas por plateanet.com, 11-6404-1015, lo digo bien. Dos pares de entradas se van hoy, Hablamos de Soda. Sí. Y ahora de Tertagua. Sí. ¿Y vos no crees que las cosas, las casualidades no existen? Acá no hay cuentas pendientes. Total. Para Dios. La Pop 101.5. En Carrefour, el ahorro es gigante. Hasta el martes, en hipermarketingcarrefour.com.ar, arroz gallo largo fino por 500 gramos a 1.049 pesos. Galletitas sándwich Traviata 3 unidades por 108 gramos a 949 pesos. Y cerveza Budweiser lata por 473 centímetros cúbicos a 999 pesos. Además, con mi Carrefour, con tus compras en hipermarket de 30 mil pesos o más, te llevas un cupón de 5 mil pesos para tu próxima compra. Válido del 4 al 10 de septiembre de 2024 inclusive. Más información en carrefour.com.ar. El lubricante americano. Nada de esto te puede despertar si dormís en un colchón Calm. Descubrí los beneficios de un buen descanso. Es simple, es Calm.
Llegó la Semana Europea de Turista. Anda practicando francés, finlandés, portugués o neerlandés. Se dice así, ¿no? Bueno, como sea. Lo que sí sé es que vas a poder viajar a Europa con paquetes todo resuelto de 8 cuotas sin interés de $470. Así que entra de turista.com y aprovecha la Semana Europea. ¿Capiche? Viaja por tus emociones. Viaja de Turista. Empresa líder en paquetes turísticos. Bases y condiciones en deturista.com. Lo que necesitaba la hinchada. Un mate de hierbas serranas. De mi pago la más tomada. CBC, CBC. Prueba el nuevo detergente Odex y dale más poder a tu esponja. Por su máxima concentración rinde más para lograr una limpieza más fácil. Odex, la marca de siempre. Limpia tu vajilla como nunca. Nosotros somos parte de tu vida. Y vos sos parte de la nuestra. La Negra Pop. ¡Bienvenido, señor Daniel Ernesto Grimban! Yo no quiero ser el límite de mi empresa. Estamos en cambios muy grandes, en cambios en la comunicación, en cambios en los consumos culturales. Entonces, si yo soy el límite, la cagamos. Yo no manejo TikTok. Ahora yo necesito que mi empresa se maneje TikTok. Entonces tengo gente que se trabaja en TikTok. De lunes a viernes a las 9, Elizabeth Bernassi te calienta el dial en 101.5. La Pop. Bplay, casino online, 100% argentino. Regístrate y accede a slots, blackjack, ruleta y juegos de mesa. Juga legal, somos.bet. Encendé la pasión en bplay.bet.ar. Juga consciente. El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. Solo para mayores de 18 años. Disfruta la experiencia única de CF Moto. Potencia, estilo y precisión en cada curva. CF Moto. Experience more together. Sealbrake Auto Partes. Es precio y calidad en transmisión, frenos y suspensión. Sealbrake, líder en autopartes. ¿Qué significa que Arcor no da lo mismo? Significa que no da lo mismo este choclo que es envasado el mismo día que se cosecha para mantener su sabor del campo a tu mesa. Por todo esto, un producto Arcor no da lo mismo. En Bea, organiza tu semana. Todos los miércoles aprovecha un 30% de ahorro pagando con tu tarjeta de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación a través de Modo. Y los jueves aprovecha hasta un 30% pagando con tu tarjeta Visa del Banco Galicia a través de Modo. En Bea. Promociones válidas por septiembre del 2024 para las sucursales Bea del país. No acumulable con otras promociones y o descuentos. No incluye electro, carnes ni productos marca propia. Para más información, topes de reintegro y exclusiones ingresa a bea.com.ar. Si te lo perdiste, lo podés volver a ver. Búscanos en YouTube y suscríbete. Somos Pop Radio 101.5. Ahora, los famosos nos cuentan qué les gusta hacer cuando no están trabajando de famosos. Esto es Bon Jovi. Bon Jovi. Famosos en su tiempo libre. Bon Jovi. Y qué lindo pasear esta sección de años y años y años que la venimos paseando en otras radios y aquí, porque nos encanta hablar con gente que tiene más de una pasión, que tiene un trabajo más que reconocido, pero por ahí un hobby u otro laburo u otra manera de hacer las cosas que ya tiene que ver con algo menos conocido. Y para mí es hermoso y para nosotros hablar en este caso y que nos cuente sobre casi su otra chamba o sobre su hobby, la queridísima Marcela. No sé cómo presentarla, porque si Video Match existiera hoy, le dirían la talla baja Feudale, pero no sería lo mismo. Marcela, la enana Feudale. Hola, hola. Marcela. ¿Cómo le va, querido? ¿Cómo le va? Yo vengo del pasado, así que nosotros en ese sentido, bueno, aceptamos que me digan enana. Muy bien. Estás, se escucha, pensé que había escuchado tipo la baliza, ¿no? Muy bien. Estoy en Tucumán y 9 de julio. Mirá vos, entiendo que estacionada, pues si no vamos a tener novedades pronto, ¿no? Sí, sí, lo que okay. Justamente es eso. Ok, una genia, Marcela. La verdad que bueno, queremos hablar un poco con vos de esta idea de... Siempre queremos hablar con gente que estudió, a mí me da mucha impresión la gente que estudió. Y licenciada en Historia... ¿Qué abarca eso? ¿Abarca la docencia, por ejemplo, en escuela no. O podés armarte un libro a la opinia? No, la licenciatura es justamente eso, un licenciado, un tipo que está preparado para investigación, porque está plagado de seminarios,
que en general tienen vínculo con la historia argentina, para que vos elijas un tema y empieces a hacer investigaciones en menores, con fuentes éditas, que puedas aprender cómo se desarrolla con profesores que se entrenan. Más allá de las materias, que eran en su momento eran 5 años y en total 47, 45 materias, era una barbaridad de carrera, hermosa, antropología, etnología, filosofía, teología, historia del mundo contemporáneo, era tremenda, Grecia, Roma, era tremenda carrera. Ahora la modificaron un poco. Y entonces te tengo que preguntar la verdad porque no lo sé, ¿fuiste una licenciada en historia que luego fue locutora o la locutora que luego fue licenciada en historia? Soy una locutora que después fue licenciada en historia y también hice el ciclo pedagógico para poder enseñar, porque si no tenés el ciclo pedagógico no puedes enseñar con la licencia pura. Al menos eso es lo que dicen las leyes, después si se cumplen o no es otro tema. Marcela, ¿cómo estás? Soy Eddie. Bien. Quería preguntarte, muchas veces en esta sección hablamos con un montón de gente que colecciona cosas, ¿no? En tu caso, un historiador colecciona saber, pero tu pasión por la historia, ¿te llevó también a por ahí tener alguna pasión o algún gusto por objetos específicos que tengan que ver con la historia? No, en general cuando viajo me compro lápices, que son baratos, ¿viste? Sí, claro. Para recordar esos lugares donde estuve, entonces tengo lápices de, qué sé yo, de Atenas, de lápices del Palacio Real en Praga, pero por una cuestión económica, ojalá pudiera comprarme un poco de bohemia y todas esas cosas, pero no tengo un capital suficiente para eso. Entonces por ahí, mi colección de lápices es un poco que un vínculo con la historia, pues tengo el Palacio Real de Madrid, los voy comprando, ¿viste? Si no hay me deprimo mucho porque me queda la colección incompleta. Está buenísimo, o sea que sí hay un objeto que te va recordando cada uno de los... Sí, está bueno. Sí, ¿Y cómo están esos lápices en tu casa? ¿Están todos en una cajita? ¿Los tenés ahí a la vista? No, están a la vista, están en algunos lapiceros que tengo, que voy comprando, que voy teniendo para la ocasión, ¿no? Y hay algunos malitos que otros, y hay algunos que cada tanto los miro y digo, ¿cómo me gustaría volver? Pero es bueno, es el fetiche que te hace acordar. Estamos hablando con Marcela Feudal, ni más ni menos. Alguna vez le preguntamos a Sacheri cómo explicaría, como si fuera para un manual Capeluz o un manual Santillana, como si fuera un prócer, ¿qué pensaba de Bochini, por ejemplo? Tan de independiente como es, tan amante del Bocha. Te quiero preguntar, Marcela, ¿qué diría la licenciada en historia si tuviera que dar una clase en un aula magna o escribir un libro sobre, en la historia, cómo contarías Videomatch? ¿Cómo contaría Videomatch? Sí. Yo creo que Videomatch es un producto que representa claramente la mentalidad de la juventud de una época encastrada en un periodo post-dictadura militar, educado bajo un concepto particular de una dictadura, que se ven liberados frente a una democracia naciente en sus actitudes, en su modo de pensar, pero siempre con una matriz dictatorial. Mirá, es muy interesante, es muy bueno. No, de verdad, y por eso lo pregunté, y de verdad, ¿y cómo era la licenciada cuando le pasaban por el costado el Tortero Balín, Bobby Goma, el Enano Gula Gula, de un compañero nuestro, Josema, diciendo ¡wow! Y todo eso? No, ¿cómo? Es que primero que no era en ese momento, yo me recibo de licenciada en historia en el año 2005 o 2004, no me acuerdo bien. Porque yo empecé a estudiar en el 98. Cuando yo hacía Videomatch cuando estudio. No, en verdad que yo creo que era la representación de lo que éramos los jóvenes de aquel entonces, que nos reíamos todos de todos. No teníamos claro esto del concepto masculino, femenino, el cuidado del otro. Tampoco teníamos muy bien claro el tema de lo que era femenino, de cómo se la cuidaba la mujer, de los cuerpos, de lo estético. Nosotros nos reíamos de estas cosas, nosotros nos reíamos de las nacionalidades, nosotros nos reíamos del sexo, nos reíamos de la sexualidad de las personas, pero me parece que era un poco un país haciendo lo mismo, o una generación, un mundo haciendo lo mismo. O vos remitís a Benny Hill, era lo mismo. Claro. Era raro, hoy a la luz del tiempo uno lo ve y dice qué retrógrados que éramos, pero bueno, pasó un tiempo y comprendimos esas cosas, y gracias a Dios las comprendimos, ¿no?
Mirá, bueno, se me cae otra pregunta, quizá la última de mi parte, que es justamente la licenciada en historia, ¿cómo se lleva con la historia en retrospectiva? Quiero decir, analizar fenómenos determinados desde hoy, no sé cuál es tu respuesta, pero desde hoy la cosa retrospectiva, ¿viste? No sé, a veces me dicen... ¿Con mi persona? Sí. ¿O con mi persona? Sí, no, en general, digo, viste que hoy se revisa mucho lo que pasaba hace 20 años, 25 años, 30 años, y es inevitable mirar para atrás. No, lo que pasa es que, a ver, hay algo que se hace comúnmente, que es juzgar el pasado con la mentalidad de hoy. Ah. Ningún historiador se va a parar a analizar ese pasado con la mentalidad de hoy. Si yo me analizo con la mentalidad de hoy, era una conchuda yo. ¿Entendés que es verdad? Pero no puedo, porque estos parámetros con los cuales yo me manejo hoy en día no existían antes. Claro. ¿Cómo puedo yo pararme a analizar lo que hice en la década del 90 si todo eso que hablamos hoy nadie lo entendía? Y eran muy pocos los que lo entendían. Y nadie los escuchaba porque ya, esto es un ridículo, qué pesado. ¿Entendés? Y en verdad, ningún historiador, o sea, si yo lo jugo a San Martín desde la visión de hoy, se casó con una chica de 15 años. Claro. O sea, lo tengo que matar. Y sin embargo, no, era lo natural que las mujeres de 14 años se casaran con un hombre de 40 y tuvieran hijos. Es la luz de la época la que te permite analizar. Yo no me puedo analizar a mí o a un producto desde el día de hoy. Todo lo que yo hablo hoy no existía entonces. Entonces es muy magro el análisis. El análisis se hace con el cuadro de referencia de la época, ya sea literario, cultural, sociológico, económico, todo. Si no, no se puede. Total, y la moral. Marcela, te quiero hacer la última de mi parte. Estoy seguro que sos una gran profesora de historia. Nunca te vi en un aula, pero estoy seguro de que lo sos. Sí sé que es, Marcela, una gran maestra de la radio, ¿no? La hemos escuchado y la hemos visto. A mí me tocó, ella ni se acuerda, pero yo me acuerdo de ella mucho. Cuando yo era chiquitito trabajaba en una radio que se llama FM Cielo en la costa y Marcela llegaba para hacer su programa. Bueno, ella también era chiquitita, ¿eh? Sí, sí. Ella llegaba a su programa vestida como si fuera un evento de gala. Y me acuerdo una vez le pregunté, le digo, si no se ve... Que ahora se ve un poco, pero en esa época no se ve. Le dice, no, es una cuestión de respeto con el medio, ¿no? Claro. Unas grandes enseñanzas de esa época. Te quería preguntar, ya que estamos en el asunto de los objetos y demás, además de tu colección de lápices, si tenés recuerdos y colección de cosas de las radios, de la cantidad de cosas que hiciste en la radio en tu historia. Mira, soy un desastre para eso. Tengo algunas cosas, tengo algunas calcomanías, algunas cosas que eran muy comunes en la época, pins, llaveros y demás. Pero todo son mínimas, ¿viste? No soy de guardar las camperas y todas las remeras, todo ese tipo de cosas, porque no me gustan las cosas que ocupan lugar, me molestan. Bien. Es como que, digo, el cajón lleno de remeras del año, no me jodas, tiralas, ¿entendés? Tendrías que haber guardado las lapiceras, ¿viste? Todos afanamos lapiceras en la radio y ponerlas ahí con los lápices. Claro, por eso digo, son cosas chiquitas, pero en verdad que soy bastante prolija, no tengo grabaciones mías, no tengo cosas de que por ejemplo, ahí dando vueltas un reportaje que le hice a Luca en el año 87, poco tiempo antes de que falleciera, que todo el mundo me pregunta, ¿sos vos? Sí, soy yo, pero yo no lo tengo, ¿viste? Porque no guardé nada de eso, nada. Es impresionante que nos diste una señora licenciada, nos dio una clase que no, esto, menos mal que el programa se llama Paga Dios, porque ya avisamos, ¿no? Ya quien sale al aire en este programa ya está avisado o avisada de que no hay ningún tipo de retribución económica, pero de verdad que nos diste una clase en este Bon Jovi, Marcela, y te queremos agradecer un montón. De verdad, sabes que te respetamos y te admiramos un montón. Bueno, gracias, chicos, yo les agradezco que me hayan llamado. Ahí está, la vez pasada me acuerdo de esta nota maravillosa que hicimos para no sé qué canal, no me acuerdo qué canal era. Casi que la gente que me contrataba tampoco se acuerda de qué canal era. Era TNT Sport, no, le mando un cariño, un abrazo a todos los. Somos muy buena gente, en la mayoría. Pero. No quiso quedar pegado. Manejan todo. Sí. Manejan todo. Te diste cuenta, ¿no? ¿Vos te pensás que manejan el bar? No, mirá, las telecomunicaciones también. We'll be right back.
can show you what you wanna see and take you where you wanna be. You could be my luck. Even if the sky is falling down, I know that we'll be safe and sound. La música de Capital Cities haciendo Safe and Sound en Paga Dios en Pop 101.5. Acordate que estamos en el 1164-04-1015. Ahí podés comunicarte con nosotros. En este momento, en la ciudad capital, justamente 18 grados la temperatura, un día soleado, hermoso, divino, precioso, con una humedad del 42%. Presentó Antoniazzi Joyas, su joyero de confianza. Avenida Alvear 1539 Recoleta. Pagamos más por sus alhajas. Vos pedí lo que quieras. Total acá. Paga Dios. Diego de la Sala, en la Pop. En la Pop. 101.5. Llegó la Semana Europea de Turista. Anda practicando francés, finlandés, portugués o neerlandés. Se dice así, ¿no? Bueno, como sea. Lo que sí sé es que vas a poder viajar a Europa con paquetes todo resuelto de 8 cuotas sin interés de $470. Así que entra de turista.com y aprovecha la Semana Europea. ¿Capiche? Viaja por tus emociones. Viaja de Turista. Empresa líder en paquetes turísticos. Bases y condiciones en deturista.com. Prueba el nuevo detergente Odex y dale más poder a tu esponja. Por su máxima concentración rinde más para lograr una limpieza más fácil. Odex. La marca de siempre. Limpia tu vajilla como nunca. BBVA presenta a Lizzy Tagliani en un show imperdible. Dale, venite que te espero. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del Teatro Premier. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Subite a ON de Acción Energy, siempre en Kentucky. Lizzy en el Teatro Premier. ¿Y vos? ¿Qué esperas para venir? A mí me gusta la morocha bien bonita. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. En Carrefour el ahorro es gigante. Hasta el martes, en hipericarrefour.com.ar, hasta 12 cuotas sin interés o 15% de descuento en un pago en seleccionados de lavarropas, 70% de descuento en la segunda unidad en sábanas y 3x2 en remeras y chombas. Además, con mi Carrefour, con tus compras en hipermarket de 30 mil pesos o más, te llevas un cupón de 5 mil pesos para tu próxima compra. Válido del 4 al 10 de septiembre de 2024 inclusive. Más información en carrefour.com.ar. En Neumann, además de comprar tu segundo neumático con un 80% de descuento, lo haces con promociones increíbles. Podés acceder al mejor precio de contado en hasta 12 cuotas sin interés. Ingresá en Neumann.ar o visitanos en cualquiera de nuestros 40 Performance Center y conocé todas las promociones bancarias y otros beneficios increíbles que tenemos para vos. Vení a Neumann, profesionales rodando junto a vos. Tu radio. 101.5. ¿Querés saber por qué usar Modo es la mejor manera de pagar? Sí, pero rapidito, que no tengo tiempo. Te lo cuento en 1.5. Ahora con Modo, puedes pagar con tarjeta de crédito en todos los QR. No importa el color del QR, escaneas cualquiera y pagas. Desde la app Modo o tu app bancaria. Clarísimo, mejor con Modo. Y ahora con tarjeta de crédito en todos los QR. Más info en www.modo.com.ar/QR-interoperabilidad. Sealbreak Autopartes. Expreso y calidad en transmisión, frenos y suspensión. Sealbreak, líder en autopartes. Dulcor es más rico, Dulcor es más sabor. Mermeladas y dulces cada día con amor. Oh, 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 Dulcor. Oh, 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 Dulcor. Para toda la familia y para vos, elegí Dulcor. Lo que necesitaba la hinchada, un mate de hierbas serranas. De mi pago la más tomada. CBC, CBC, CBC. La más tomada. Cabanag, colchones y somieres. Tu radio 101.5. Hazme el amor hasta el amanecer y después bailar. La Pop 101.5. ¿Sabes? Hola Diego, Eddie. Qué programón, por favor. Por favor, cómo me alegran las tardes. Gracias.
Anécdota. Estadio Único de La Plata. Mi hermana y yo vamos a ver el show. En medio del quilombo, en medio del pogo, pierde la zapatilla. Intentamos recuperarla, pero tuvimos que esperar a que termine el show para poder encontrarla entre tanta gente que buscaba otras cosas. Ese fue nuestra anécdota y nuestro mejor momento. Gracias. El programa Trae Suerte llega. Parece que en el final no me saldré con la mía, mi amor. Debería chequear mi contestador. Estoy tan cansado que no tengo fuerzas para discutir. Es tan triste esta vez que no puedo hablar. Friday in five, six, el tiempo dirá. Yo sé. Vuelo tiene el programa, ¿eh? Un gran vuelo de verdad el que estamos viviendo hoy, un día muy especial, muy particular por diversas razones. Atención, el Dibu Martínez es candidato al Balón de Oro, ¿eh? Fue confirmado también Scaloni, Garnacho anda por ahí, ¿no? Después vamos a ampliar, cuando digo después digo seguramente mañana. Y ahora es un momento muy emotivo para nosotros, Eddie. Nosotros que venimos de la chamba de las 7 de la tarde hasta hace algunos días, les mandamos un beso gigante a Noel Padrón, a nuestra querida Noé. Y también un beso gigante a Tania, que está atendiendo, tuvo que atender un temita personal. Levanta, quinielas. Pero no, de verdad. Un beso grande a Tania, que mañana ya va a estar con nosotros. Pero ahora tenemos si que sabido, presentar... salieron los piojos hoy, sí, me mato. Y como no nos dijo nada. O sea, ¡palmito música! ¡Palmito! No se aguantaba. No me pude contener. Quinielero viejo. Que hoy salió esa, no la puedo creer. Sí, es increíble. No, terrible. ¿Necesitas un vaso de agua, Palmito? Te lo pregunto, no solo porque no se le niega a nadie, sino porque tenés un poco de grip, como dice Mirta. Como quieras, ¿eh? Sí, no, un vasito de agua, sí. Ah, ¿ves? Sí, si hay, no estaría nada mal. ¿Puede ser un vasito de agua? Verá. Pero ya está. Esto es el teatro de Darío Vítori. Teatro de puerta. Ni en Seinfeld se animaron a tanto. La gente no lo va a creer. Sí, gracias Pablito Lancone, que pudo entrar, trajo agua y no tropezó. Como si fueran patines, ¿no? No, entró, salió, es increíble, una cosa impresionante. No, para, sí. Está patinando. Está todo bien, nada.
Por ahí también te venía bien un mate, Palmito, porque lo que tenés ahí, que ahora es mío, ¿no? Bueno, te lo gracias doy. Por... Esto es como el... Está bien, te traigo un regalito, porque son las 3:30, quería regalarte este paquete de Terepins, surtipepas. Oh, give me the Terepins. Give me the Terepins. Impresionante, ¿no? Mirá lo que son estas pepas. Despacito. Esas son las que están en la alacena de todas las familias argentinas. Sí, a la cena, al almuerzo, a la cena, al almuerzo. Estos son espectaculares. Qué maravilla. Así que, mirá, te las devuelvo simplemente para que después las abras y me las dejes a mí, a Eddie. Por ahí Eddie come alguna. Puede ser. Si quedan, te doy. Como le dijo Diego a Guillermo comiendo 2,5 kilos de ubre. Sí, Guillermo dijo: le voy a pedir para. Diego, ¿me convida? Si sí, queda, te doy un pedacito. Palmito, bueno, nuevo horario, nuevo escenario, el mismo talento. Estoy agradecido de estar acá, la verdad. Quiero agradecerles a ustedes, a la producción, por darme esta oportunidad de venir a seguir trayendo música, ¿no? Muy bien. Música divertida, música hermosa, que siempre está bueno. Y en este horario diferente. Me costó mucho estacionar. En este horario, no es lo mismo que era a las 7 de la tarde. No, viste, es otra cosa. Uno se siente una horma de queso duro. Sí. Cuesta estacionar. Cuesta. Claro, claro que sí. Claro que sí. Pero nada, contento, contento. Y traje unas recetas. Sí, porque te vi ahí en ustedes. ¿Cómo es que manejan ustedes los jovencitos? Lo que en las ustedes. Redes sociales, la Menezunda. El TikTok. El Instagram y toda esa el cosa. TikTok. Y que. El TikTok. Decías que ibas a estar acá con unas recetas. Estoy realmente perplejo. Quiero traer una receta especial. Ahora que se viene, la Navidad es mañana prácticamente. Sí, ya lo dijo en Maduro. Venezuela el 1 de octubre. Sí. De hecho, sí, claro. Qué lindo, ¿no? Decir, agarra, che, adelantemos la el Navidad. El trineo más veloz del mundo. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Y sí. ¿Cuál es la comida típica la festiva de la Navidad? Argentina. Y para mí, si me preguntás a mí, en mi familia. El pogo más grande del mundo es cantando No lo toné. No lo toné. Y ves a todos los tíos codeándose. Divino. Sí, para mí el Vitel Toné. ¿Y cuál es la banda más grande del mundo de la historia? Eso, igual que eso. Diga, eso que lo diga Eddie. Bueno, que, no sé, que estudió. Para mí son los Beatles, pero no lo sé. ¿Y qué tal si los Beatles un día comieran Vitel Toné? ¿O te enseñaron bueno, los Beatles a hacer la receta del Vitel Toné? ¿Vitel Toné? Del Vitel Toné. Eso sería imposible, Palmito. Ni en los mejores sueños. Les quiero contar cómo se hace el Vitel Toné, pero si lo hubiese hecho Paul McCartney. No, justamente McCartney, ¿no? Claro. Siempre va a haber una vuelta más, vos sí. Quédate tranquilo. ¡Gol! Esto dice así. Para preparar un buen Vitel Toné, lo primero que tenés que hacer. Hervís un pechito con ajo y laurel, cebolla, apio, puerro y pimienta también. Lo hervís, lo enfrías y lo cortas bien finito, por favor. ¿Cómo dice? Lo hervís, lo enfrías y lo cortas bien finito, por favor. Segunda parte. Se viene la salsa y presten atención. Mayonesa, atún y algún caldín. Le pones mostaza para dar sabor. Agregas crema, alcaparras y es el fin. Ahora sí lo licuas, salpimentas hasta que tenga sabor. Ahora sí lo licuas, salpimentas hasta que tenga sabor. Solo te falta unir la carne y la salsa. ¡Es espectacular! Estás loco, Palito. Es increíble, me encantó, loco. ¿Cómo? Es un choque en una esquina entre MTV y el canal Gourmet, ¿no? Como... Claro, ¿no? Es espectacular, sí. Chocaron Ruth Infarinato y Blanca Cota. ¿Sí? Utilísima con distorsión. Increíble. Increíble esto, Palmi. Bueno, vieron que preguntan, ¿cuándo compones? ¿Cómo estás? ¿Qué te toné, me encantó. Yo dije, lo hervís, lo enfriás y lo cortás y me morí de risa en casa. Así que bueno. ¿Sos más fan de la música o del Vitel Toné? Lo gastronómico, ¿cómo es Palmito en lo gastronómico? Soy el menor de 4 hermanos. A ver qué te dice eso. Bien, menor de 4 hermanos. Y a mí, si vos me preguntas a mí, es como el segundo se cría solo. El tercero no me acuerdo cómo se llama. El cuarto...
si come mejor. Si no quiero, se pone, sí. Exactamente. Sí. Entonces todo lo... Cualquier cosa. ¿Qué querés, nene? Yo quiero esto, listo. Sí. Entonces soy un malcriado, gastronómicamente hablando. Claro, porque ahí drenaba sí, realmente. El chiquitín, el Benjamín, ¿no? Increíble. Palmito, ¿tú hay como una especie de libro? ¿Va a haber un libro de recetas a lo Choli de Berretiaga? A lo... No quiero spoilear nada, pero va a haber un libro de recetas semanalmente. Vamos a venir a cantar. ¿Cómo las bandas explican cómo hacer diferentes comidas? Impresionante. Invito también a los oyentes a proponer sus ideas para que se hagan las canciones ahí. Así que bueno, sí, todos los miércoles a esta hora vamos a estar cantando las recetas de Palmito. Increíble, muy la verdad. Bueno, me encantó, muy divertido. Es una gran idea. Un día muy musical hoy, además, ¿no? Hoy es música total. Despierta, sí. Dijo, toda la vida tiene música. Claro que sí. Palmito, ustedes los jóvenes dicen esto, ¿no? Interpela. Yo sé que mi generación ahora tiene que decir... Me pasé dos pueblos. Tiene que decir, cualquier cosa que pase es como, está lloviendo. Es epocal. ¿Es epocal? Sí. Pero ustedes los jóvenes dicen, me interpela. Exacto. ¿No? ¿Te interpela el día de hoy a partir de lo de los piojos, que es increíble lo que ha generado? El recuerdo al querido Gustavo Cerati, 10 años de su desaparición física. Primero, perdón, tenemos un mensaje. Estás loco, Palmito, estás re loco. Me haces cagar de risa. Gracias, amigo. Palmito está loco. Está afortunadamente loco. Sí, loco. Por suerte. ¿Está loco e interpelado? Estoy muy interpelado. Soy ceratista medianamente tardío, lo cual me gusta porque, a ver, yo nací, mis hermanos me inculcaron Los Redondos y me lo inculcaron con una cosa medio futbolera. Y aprendí a Cerati de grande con el disco. Escuché, lo primero que escuché de él fuerte fue Bocanada. Ese disco me cambió la vida directamente musicalmente. Y después empecé a profundizar ahí. Profundizar también es una palabra de esta época. Y bueno, entonces sí, me siento muy interpelado por eso. Por Los Piojos, genuinamente no tanto, pero entiendo que es una cosa increíble, histórica. Así que le vamos a dar la trascendencia que merece. Tiene peso, muy bueno. O sea, es que me quedé pensando cuando dijiste aprender de grande, lo bueno que está. Recién hablamos con Marcela Feudales, que aprendió de grande, ¿no? Estudió, claro, historia de grande. Es muy bueno aprender de grande, lo aprendes de otra manera, ¿no? Totalmente. Y quiero decir que fui a correr después de 2 meses, sí, gracias al cambio de horario el otro día, y me acordé de Bocanada, Me lo escuché. Primera vuelta a manzana, entero. Me lo escuché todo. Me pasó. Todos los acordes me pasaron por el pecho. ¿Esa guitarra? Esta guitarra, sí. Bueno, han pasado Los Piojos y ha pasado Cerati, así que si quieren les muestro lo que tiene para contar. Pero claro, escúchame. 1, 2, 3, va. Ando ganas de encontrarte. Cuánto lejos que estás de acá. Ando ganas de encontrarte. Ando lejos, mal no me va, no me va. Llora, a ver los coros. Llora mi pena de amor. Llora, llora, llora porque hoy paga Dios. Llora, llora, llora mi pena de amor, de amaré. Vamos todos, ¿cómo dice, che? A mí sí que me gustan tus piernas mecerse como si fueran olas. Hermoso. Yo conozco ese lugar donde revientan las estrellas. Yo conozco la escalera en espiral hacia la cúpula. Los rayos X no penetran los oscuros vidrios de una limusina.
pierden el honor. Mientras desfilan, hay tanto fraude a nuestro alrededor. ¿Cómo dice? Comprenderás. Es amor lo que sangra desde el cielo en la cúpula. Es amor lo que sangra desde el cielo en la cúpula. Ahí va. ¡Estás loco, Palmito! Los piojos de Cerati. ¿En qué andarán los piojos de Cerati? ¡Qué loco que está! ¡Ahí viene Palmito! El plan de las tardes. Paga Dios. Paga Dios. Con Diego de la Sala. En la Pop. 101.5. Disfruta la experiencia única de CF Moto. Potencia, estilo y precisión en cada curva. CF Moto. Experience more together. Valvoline, the original motor oil. Fuimos los primeros en crear el lubricante para motores de autos de carrera, de alto kilometraje, y el primer lubricante de mezcla sintética de la historia. Desde hace más de 150 años, creando las más avanzadas soluciones en lubricación. El lubricante americano. En Maxi Consumo. Yerba Playadito 500 gramos 1549,90. Jabón líquido Ariel por 3 litros 4999,90. Desodorante Glade 380 centímetros cúbicos 1479,90. Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da lo más. Maxi Consumo. Para más información y condiciones y limitaciones aplicables, consulten www.maxiconsumo.com. Oferta válida del 2 al 8 de septiembre de 2024. En todo momento, en todo lugar, me gustan las obleas, recital, endulzan la vida, van por donde vas, ahora las obleas se llaman recital. DJ de Galletitas Cookies. Inalpa es todo eso que te hace bien. Sobre latados para tu mesa, para tu vida, para tu familia, tu familia. Sin batería en el auto, Sermat es la que va. Va con vos a todos lados con la garantía que necesitas. Super fin de semana Coto. Hasta el jueves, elegí la promo que más te guste. 12 cuotas sin interés o hasta 25% de descuento en un pago con efectivo, débito y crédito exclusivo de nuestra comunidad en productos seleccionados de Electro. Y 40% de descuento en todo calefacción. También encontralas en Coto Digital, la tienda online número uno de alimentos, bebidas y productos del Super de Argentina. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten coto.com.ar/legales. ¡Se viene Lía! Ahí cuando me agarra antojo en cualquier momento del día. A todos nos vuelven locos las galletitas de Lía. A todos nos vuelven locos, mamá. Las galletitas de Lía. Purita por aquí, macucas por allá. Galletitas ocasión, son muy ricas de verdad. Media tarde por aquí y Hamlet por allá. Lía todo el día, qué alegría que me da. Galletitas Lía. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas, sodio y calorías. Nada de esto te puede despertar si dormís en un colchón Calm. Descubrí los beneficios de un buen descanso. Es simple, es Calm. Prueba el nuevo detergente Odex y dale más poder a tu esponja. Por su máxima concentración rinde más para lograr una limpieza más fácil. Odex, la marca de siempre. Limpia tu vajilla como nunca. Paga Dios. Paga Dios es esa avivada donde a veces subís y Paga Dios es a veces ese día que no tiene mucho sentido y vienen nuestros dioses y te dicen, ¡vuelven, Eddie! ¡Vuelven los piojos! No hay rivalidad en el rock and roll, los redondos, los piojos divididos, la renga, es como toda una familia. Me siento como el 27 de diciembre del 2001, loco, Racing salía campeón. ¡La Academia vuelve a dar una vuelta olímpica! Hoy siento esa alegría, la banda de mi vida, se me pone la piel de gallina, loco. Me quiero dar una sola palabra, aguante los piojos, loco. Dame un poquito. Paga Dios. Paga Dios. Con Diego de la Sala. En la Pop 101.5. Esas dos fechas, por más que no tenga un mango, vamos a estar ahí y va a pagar Dios. So if you're lonely,
tardes. Paga Dios. Con Diego de la Sala. En la Pop 101.5. Paga Dios. ¿Qué cobras? Pero antes, cheque a qué le están cobrando. Todavía no sabemos ni qué cobró. Ni qué carajo cobró. Noticias. Muy bien, el último repaso en el estribo del programa. Los trenes del AMBA aumentarán un 40% desde el 16 de septiembre. Sí, el boleto de trenes en el área metropolitana de Buenos Aires va a aumentar, como decía, un 40% promedio desde el lunes 16 de septiembre. La tarifa mínima pasará a 280 pesos por viaje. El último incremento había tenido lugar en mayo, por lo que el gobierno retomó el ajuste de los pasajes en el marco de los incrementos en luz, gas y agua de este mes. La provincia de Buenos Aires anunció la vacunación contra el dengue. El gobernador Axel Kicillof informó la compra de 500.000 vacunas para prevenir la infección viral. Las personas de 15 a 59 años que vivan en el AMBA y que hayan tenido dengue en 2023 y 2024 serán el primer grupo a inmunizar. Pese a estar nominada, Moria Kazán no va a asistir a los Martín Fierro. La diva figura en la terna de mejores jurados, junto a Pampita, Ángel de Brito y Marcelo Polino por su participación en el Bailando 2023. Se baja porque es su día libre. A la hora del almuerzo, hacemos Paga Dios. Paga Dios. En la Pop 101.5. Qué hermosura lo que tenemos para contar y tiene que ver con los placeres de la vida, ¿no? Sí, claro que sí, porque hoy comimos gracias a las riquísimas empanadas caseras de El Maitén. Qué rico comimos, más de 20 variedades en empanadas al horno o suflé. Pedí las tuyas al 11-2750-5735. Si no, también seguilos en redes en @elmaitenempanadas o podés meterte en www.elmaitenempanadas.com.ar. Si querés ir al local, queda en Beruti 2795. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Empanadas El Maitén. Impresionante, ¿eh? Claro que sí. Como para concluir un programa que realmente nos ha emocionado a todos y que nos encanta hacer en este horario, para mí, Kino Chicken, porque estoy ante una eminencia de la historia de la música, el querido Eddie Babenco. Parece que hablaba de Palmito. Y estoy ante uno de los músicos más talentosos en el top 5 a nivel mundial. Sí. El querido Palmito, y yo tenía la inquietud de niño que no estudió, y quiero ir a ver a los Piojos en el retorno. Sí, claro. Y yo le digo a un amigo, no, vamos a ir, y guapa pa guapa, y me dice, ¿qué es eso, Alberto Castillo? Me dice, no es guapa pa guapa. Es como una mutual. Guapa, guapa. El cartel de la guapa. Sí. Te vas a las toninas. Guapa, sí. El cartel de la guapa. Guapa. ¿Cómo me dicen que? ¿A qué edad te enteraste? Sí. Que no era guapa pa guapa. Yo estoy perplejo, anonadado, pati tieso, ¿eh? Tengo la hamburguesa dura. Es muy lindo como el oído escucha también un poco lo que quiere, ¿no? Sí. Eso también es hermoso porque, bueno, uno se hace una idea y también repite lo que viene escuchando. Pero en realidad esto lo contó el productor Alfredo Tot, lo contó, me parece, también Ciro. Alfredo Tot de Hit, ¿no? De banda, sí, de Charlie García y Los Gatos, que fue productor de este disco y que, bueno, le dio como un color nuevo a la canción, porque estaba originalmente, era como un reggae más tranquilito, y la fueron como modificando y le aceleraron el ritmo. Pero esta onomatopeya no es wo pa pa wo pa pa, sino que es wo bamba. Wo bamba. Escúchenlo bien, escúchenlo bien. Es wo bamba con B larga. Y MB. Wo bamba, wo bamba. Y está inspirada. Muy difícil, entonces no voy. Era un vago. Entonces no voy. Wo bamba. Claro. Para bailar wo bamba. Esa es la original. Bueno, todo esto tiene que ver con una canción de los. Escucha. Hay un vacío legal, sí, hablando de comidas. Bueno, esto está inspirado en una canción de los Rolling Stones, del disco Emotional Rescue. Me jodes, sí. Sí, la canción se llama Dance, sí. Seguramente la recuerdes. Y bueno, es una onomatopeya que está tomada un poco de ahí, creer. Armado el juego desde ese. Así que cuando vayan, cante bien. La tama, claro, de viejo, tanto esfuerzo, acá, claro, haciendo vuelven, toda la cosa para ustedes, para que hagan la cosa como impresionante. Bueno, pero las onomatopeyas funcionan también para encontrar melodías. ¿Vieron el documental de los Beatles cuando está Paul ahí probando Get Back? Que dice, bien.
Y después se encuentra la canción. Es como una linda técnica para encontrar algo ahí. Van a tener, dentro de 40 años, 50, 60 o 70, van a hacer el Get Back de este hermoso programa y ya van a ver lo que les va a pasar. Tenemos que agradecerle muchísimo a Marquito Bondino por la operación técnica. Gracias a Agustín Bacá por la coordinación y producción del programa. Pablito Lancone, Cristo Lenzi, Vicky Puig, un amor, claro que sí, igual que Julia Cerruti, que está ahí en el switcher. Ahí que arriba nos poncha, está. Nos mete las fotos y tanta cosa. Tuki, y al tuki, chino tuki. Juan Rivera, un gran editor. Al querido Fer Candeias, que sobrevuela como nuestro dron más querido, nuestro Zeppelin aquí en Pagadío. También saludos a Pedrón, ¿no? Ya que estábamos, ya, el querido Seba. Ya te lo dije el otro día, ¿quién iba a decir que yo iba a decir esto? La vida por Pedrón. ¿Sí? La vida por Pedrón. Nos reencontramos mañana. Total, ya saben. Pagadío. Por aquí, chamuyo por allá, ya no me importa nada, no les pienso pagar. A todos les cabió, a todos les cabió, por eso le aplicamos el famoso paga Dios, el famoso paga Dios. Le debemos a todo el mundo, sí señor, le debemos a todo el mundo, sí señor. Esquivo por aquí, chamuyo por allá, ya no me importa nada, no les pienso pagar. A todo le cabió, a todo le cabió, por eso le aplicamos el famoso paga Dios, el famoso paga Dios.